Entonces hoy les voy a hablar un poco de, de algo que me, me vino, una idea que me vino eh, cuando una alumna mía eh, decidió hacer un, algo sobre la literatura de migrantes, eh, justamente, y sobre su traducción, más precisamente. ¿no? Entonces, eh, ella quería hacer algo sobre Emin Ozdamar. Bueno. Y entonces yo pensé, bueno, ¿no? como nosotros siempre tenemos esos... Eh, eh, Creo que me voy a levantar. Esto, bueno, ¿no? Y entonces nosotros siempre tenemos esos problemas así de ellos tienen que hacer un trabajo de final de curso y eh, entonces pensamos, bueno, vamos a comparar unas traducciones, ¿no? Lo que nos parece lo más simple. Entonces, eh, en este caso, como me interesa también la literatura de, de inmigrantes, yo pensé, bueno, a mí eh, me parece que va a ser una cosa simple y vamos a usar un corpus, ¿no? Y eso nos parece siempre, el corpus nos da un, nos da un poco una, fa, una falsa impresión de tener muchos datos y algo objetivo, ¿no? Y de una manera bastante fácil. Bueno, yo pensaba que en este caso sería bastante fácil. porque ¿Cuál es el problema exactamente de, los, uh, de la literatura de los inmigrantes? Bueno, es que los inmigrantes, antiguamente, cuando pensamos en los primeros que empezaron a escribir, por ejemplo, en francés, ¿no? Que tenemos varios. Ellos siempre intentaban reproducir la lengua del colonizador, digamos, ¿no? Eh, y reproducirla de la manera más fiel posible, más eh, nativamente posible, ¿no? Lo que pasa con la última generación, y estoy hablando de la gente que empezó a escribir, digamos, hace unos 20 años, ellos hablan justamente un francés malo, un alemán malo, un español malo, un holandés malo, y al mismo tiempo eso es justamente lo que ellos quieren, ¿no? Ellos quieren justamente. No, quiero, no quieren que se les corrija. ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Osdamar. Y ella, cuando ella publicó eh, su primer trabajo, que es La vida es un carabazar, tiene dos puertas, por una en T, por la otra es no un, que voy a abreviar a partir de ahora, eh, ella justamente dijo, bueno, yo no quiero que, que me, que me corrijan, ¿no? e incluso los traductores me tienen que traducir como yo soy realmente. Entonces yo pensé, bueno, ahí tenemos... Eh, algo que va a ser más o menos fácil porque vamos a agarrar simplemente en el caso de, de los corpus la densidad lexical, ¿no? vamos a ver que la densidad lexical de la autora original es mucho más eh, baja que los libros en alemán en general. Y vamos a ver, seguramente, porque los, los traductores son así, vamos a ver que ellos explicitan, eh, enriquecen el, la lengua, porque justamente ellos tienen que traducir no para una lengua que no es su lengua nativa, sino para su lengua nativa, ¿no? Porque sería igualmente extraño que en el caso, por ejemplo, de una turca escribiendo en alemán, que dijéramos bueno eso se lo vamos a dar a un eh, en el caso de Francia a un turco que vive en Francia y que va a escribir en francés sería muy extraño no y de hecho no se hizo bueno qué es lo que bueno primero les voy a dar un, una, una idea por lo menos del, del texto en sí porque muchas veces hablamos sobre los textos y no mostramos los textos no no sé si alguien de ustedes entiende alemán Sí, usted, ah, bueno, perfecto. Alemán, ¿no? Inglés, sí, eh, francés, español. Bueno, entonces, eh, ustedes tienen aquí por lo menos una idea, ¿no? Eh yo sugiero que, yo voy a leerlo en mi alemán, que es solo más o menos, y usted lo puede seguir entonces en las otras lenguas. ¿no? Es un texto pequeño. Bueno, erst habe "Ich habe die Soldaten gesehen. Ich stand da im Bauch meiner Mutter zwischen Eisstangen. Ich fühlte mich festhalten und fast an das Eis." Und rutschte und landete auf demselben Platz, klopfte an die Wand, keiner hörte. Die Soldaten zogen ihre Mantel aus, Mäntel aus, die bisher von 90.000 toten und noch nicht toten Soldaten getragen waren. Die Mäntel stanken nach 90.000 toten und noch nicht toten Soldaten und hingen schon am Haken. Ein Soldat sagte: Mach für die schwangere Frau. Platz. Eh, eh, cayó el Platz. Bueno. Entonces, ustedes ven, eso son también, eh, no son la, las fechas de publicación, son eh, es el número de palabras. ¿no? En francés, por ejemplo, tenemos más palabras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Eh, bueno, yo pensé, bueno, vamos a ver simplemente eh, cuáles exactamente, cuáles son las características. del alemán de los, uh, ¿cómo se diría eso en, en español? Los obreros huéspedes o algo. Bueno, son esos obreros migrantes, digamos, ¿no? Bueno, Gastarbeiter Deutsch. Entonces, hay esa cosa, ¿no? Oraciones, y ellos dicen flor en, en vez de esto es una flor, o dicen ahora pausa, entonces en vez de ahora vamos a tomar una pausa, o con tren quizá nada de trabajo, aquí limpiar todo, eh, aquí con la, con, el, con la niño venir, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros esperábamos más o menos la preparación, que íbamos a encontrar ese tipo de cosas y que eso se tendría que reproducir justamente en la traducción, ¿no? Bueno, entonces... Es lo que investigamos. Los traductores son luis von Flotto, que ustedes a lo mejor conocen, ¿no? Que es bastante conocida en el campo justamente de la teoría de la traducción y uh, de la teoría de la traducción feminista, ¿no? Ella es uh, canadiense, pero tiene también uh, roots, uh, en, no roots, no, sí, sí, roots alemana, no es alemana, de hecho, ¿no? Como, Después tenemos Miguel Sáenz, una figura muy interesante también, porque él tiene mucha conciencia de toda la influencia colonial, digamos, en ese tipo de, de um, literatura. Él mismo fue educado, me parece, en Marruecos, si no me equivoco. Pero él tiene entonces un, 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 un trasfondo, una historia colonial también, y él tiene mucha experiencia con traducción, ¿no? Luis foto también. ¿no? Y después tenemos Colette Kowalski, también una francesa que desgraciadamente murió hace algunos años. Y uh, también mucha experiencia con traducción del uh, alemán. Bueno. Entonces ahí fuimos a, a investigar con el Wordsmith 6. Llegamos a la conclusión que efectivamente. En alemán, a eso no lo puse. No, es así, ah, sí, el sí, original. Sí. Ah, esto funciona así también. Mira, es que nosotros. Ah, sí, sí, claro. Ay, qué bien, sí. Sí, vemos, sí, claro, claro. Vamos que vemos que aquí en España no hay recortes, porque en Bruselas no tenemos eso. En Bruselas esto es todo a mano. Claro. Bueno, entonces, sí, qué maravilla. Bueno, entonces tenemos ¿no? 105.000 tokens, ¿no? Pues tipo de palabras, donde... da una, eh, una densidad eh, léxica de siete, casi 8, ¿no? Que efectivamente es muy baja. Si la comparamos, a ver si el próximo. Sí, si lo comparamos, por ejemplo, a Kafka. ¿No? Yo escogía Kafka porque Kafka también es medio simple a veces, ¿no? Así, bueno, simple en cierto sentido. ¿no? Y él, efectivamente, ¿no? él, su, 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 su alemán también es más o menos simple. Entonces, él, efectivamente, él tiene como 9.75. ¿no? Entonces, yo dije: Mira, ¿no? ¿cómo es, como ustedes saben, que la densidad lexical, Type Token, es es muy dependiente del número de palabras. Yo escogí un texto justamente de Kafka que tenía el mismo número de palabras. Entonces, es compatible, ¿no? totalmente compatible. Bueno, entonces, después yo fui a ver, y sí, seguramente los otros, entonces, tienen una necesidad lexical mucho mayor. Y sí, en el caso de Walzer, ¿no? Casi 14, aquí 12 puntos. Solo Goethe me... Goethe realmente me sorprendió un poco, ¿no? Tendría que volver a la escuela de alemán, porque su densidad eléctrica realmente no es muy, muy alta, pero bueno, ¿no? También eso en sí es bastante significativo, bastante interesante, ¿no? Porque claro que eso de la densidad lexical depende del número de palabras, pero en el Wordsmith hay justamente ese dispositivo que, hace, que, que lo hace por cada 2.000 palabras, ¿no es cierto? Bueno, entonces se puede comparar. Bueno, después fuimos a ver uh, el, los traductores y realmente eso me sorprendió bastante porque aquí también la densidad lexical era muy baja. ¿no? Curiosamente, en el caso de la académica de los traductores, Luis von Flotow, la densidad lexical es mucho, es mucho más baja todavía que, que el original. Entonces parece que ella, consciente de su, su quehacer eh, traductorio, no ella dijo: Bueno, aquí tenemos una densidad lexical eh, más baja, entonces yo también voy a usar una densidad. Fue un poco eso. Eso en sí ya es bastante interesante eh, investigarlo también. no <coughs> Bueno, <coughs> pero. En sí, lo que yo había pensado que sería una tesina más o menos simple, ¿no? ahora no, lo vamos a, los pillamos, no? Y entonces vamos a ver, bueno, aquí la densidad lexical es demasiado alta, no, no refleja eh, la manera de hablar de un, eh, de un inmigrante, no? Entonces, no, no. Eso, de hecho, hicieron eh, su tarea bastante bien. Digamos, ¿no? Bueno, entonces yo lo fui a comparar, ¿no? Con otros libros, otra densidad lexical, esta vez en libros originariamente escritos en español, ¿no? La de, la, entonces tenemos aquí la densidad lexical de, en, en español, claro que para hoy yo lo iba a preparar especialmente fijándome en, en el castellano, ¿no? Entonces aquí tenemos 7.31 y aquí los libros en general, ¿no? Sí, tenemos una densidad lexical más alta y más o menos esperada según los autores. Yo creo que son libros que ustedes más o menos conocen. Aquí también tenemos sorpresas, porque en el caso de Paradiso, por ejemplo, de Lezama Lima, uno esperaría una densidad lexical muy alta y no, ¿no? Es menos que La zona del Ciprés por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, no, eso no lo. Hago. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que, de hecho, um, tenemos con el corpus muchas posibilidades, ¿no? Pero tenemos también ciertas limitaciones. Algo que me sorprendió fue que cuando leí el original en alemán, me costó bastante. ¿no? Me costó bastante porque es un alemán um, así, un poco extraño. ¿sí? Yo tenía la seguridad de que dependía de la densidad lexical. Oh, ¿cómo, ¿Cómo se dice eso en castellano? ¿Densidad lexical o lexica? Lexical. lexical. Léxica, lexica, léxica, sí. Así es en portugués, ¿no? Léxica. Sí. sí entonces, 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 aparentemente, lo que eso nos muestra son dos cosas. Primero las limitaciones del corpus, que aquí uno tiene que encontrar las diferencias en otras cosas. Por ejemplo, en la traducción demasiado idiomática que está, eh, que es la traducción española, por ejemplo. No necesariamente aquí, pero en muchos otros, otros derechos sí. ¿no? Tenemos también lo del... Eh, en, en francés igualmente. El francés es completamente idiomático. Pero el alemán no, no. No sé, yo no soy nativo de alemán. Pero, ¿max für die schwangere Frau Platz? Yo creo que sería en alemán. No sé, ¿ustedes son profesores de alemán? Mach Platz für die Schwangere Frau. ¿No es cierto? Entonces está en eso. Ahora, lo interesante del corpus es que él, en este caso, ya eliminó esta vía de investigación, lo que es tan valioso como perder tiempo siguiendo una vía de investigación que no llega a ninguna parte. Bueno, esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que, y eso a nivel. Eh, global, yo casi diría, ¿no? es que cuando empezamos sobre todo con los escritos de Benuti en los años 80 hubo todo todo un movimiento de concientización del traductor que de invisible invisible se tenía que volver visible una concientización en el sentido de domesticación no se puede hacer tiene que ser foreignization entonces, foreignization, si tú no eres un no nativo de la lengua como traductor y tú tienes que traducir de una manera no nativa, tú te agarras a la cosa más evidente que es el contenido léxico. Y entonces tú vas a ver, no, yo tengo que cuidar el contenido léxico. Pero aquí, el Gastarbeiter está en otra cosa. Y en esa otra cosa es justamente. En la secuencia de las palabras, en la gramática, lo que no demuestra un análisis del, eh, eh, por corpus. Además, yo quería añadir que algo que incluso me, me sorprendió, bueno, seguramente es un dato que ustedes ya conocen, pero yo no lo conozco todavía. Pero hay, 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 hay dos cosas, y ahí yo creo que justamente yo escuché muy bien su. Su, su charla, es que justamente él, él eh, eh, en el caso del alemán, ¿no? Si usted, si, si decimos Gastarbeiter Deutsch, es el, ala, el alemán de los eh, obreros extranjeros, ya tenemos cinco palabras, ¿no? Entonces, eh, con el alemán, cualquier cosa. Hay, hay, hay una, una figura interesante en el libro que se llama Baumvoltante. Estoy pasando del. Ah, no. Ah. Baumvoltante es eh, eh, tía, tía de cotón. De algo cotón, digo. Algodón. ¿no? Ya son tres palabras. Entonces, eso influye también, claro, en el, en, en el contaje de. Type token, ¿no? Pero además, lo que yo no sabía es que cuando hablamos de las eh, de los verbos, ahí también tenemos una diferencia con el inglés, justamente que en alemán un verbo regular cuenta con 10 formas diferentes. En inglés solo con 5. En francés con 35 y en castellana, en castellano, perdón, 48. Entonces, eso quiere decir que cada verbo en alemán se puede traducir, se puede tra, sí, traducir por 4.8 verbos diferentes. Eso aumenta, por supuesto, también eso de la densidad lexical. Entonces, eh, yo creo que podemos concluir ahí que... Eh, Sí, sobre las posibilidades y las limitaciones de la investigación en corpus.